Espíritus. Pamplinas. ¿Qué? Vaya, ya era tiempo. No tenemos toda la noche. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pues, el espíritu de la Navidad pasada. Ah, creí que eras más alto. Escucha, Scrooge, si a ti te vinieran por tu bondad, serías más pequeño que una brizna de polvo. No. La bondad no se usa en este mundo. Eso es lo que siempre has pensado. Vamos, Scrooge, es hora de partir. Pues vete. ¡Espíritu! ¿Qué estás haciendo? Vamos a visitar tu pasado. No puedo salir por ahí. Me caería. Sujétate. No tan fuerte. ¡Espíritu, cuidado! ¿Qué pasa, Scrooge? Creí que te gustaría ver el mundo desde aquí. Creo que conozco este lugar. Sí, es el negocio de Fezziwig. Trabajé para él, era un buen hombre. ¡Ahí está el viejo Fezziwig! Y todos mis muy queridos amigos. ¿Y ese chico que está en el rincón? ¡Soy yo! Sí, eso fue antes de que te volvieras un miserable avaro consumido por la ambición. Nadie es perfecto. Y ahí está la adorable Isabel. ¿Ebenices? ¿Ebenices? ¿Qué, Isabel? Mis ojos están cerrados, mis labios preparados y estoy parada debajo del muérdago. Y también sobre mi pie. En verdad estaba muy enamorado de ella. 10 años después, aprendiste a amar otras cosas. Pero si es mi despacho. 9.972. Sí, ¿qué quieres? Por años he tenido esta cabaña de luna de miel, esperando que cumplas tu promesa de casarte conmigo. Ahora debo saberlo. ¿Has tomado una decisión? ¡Claro! Tu último pago de la cabaña venció hace una hora. La cabaña ya es mía. Amaste tu oro más que a esa preciosa criatura y la perdiste para siempre. 9.973. Por favor, espíritu, ya no puedo soportar estos recuerdos. Llévame a casa. No olvides, Scrooge, que formaste esos recuerdos tú mismo.